El negocio del rentacar comienza a despegar y empresas como Sicar ya alcanzan el 50% de su flota alquilada. Arrecife presenta un ambicioso plan de comercio a ejecutar durante los próximos 3 años. El expresidente del Cabildo, Pedro Sanginés, acude al Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria para realizarse un chequeo médico. Hablamos con el arquitecto que dirigirá la ejecución de la obra de 32... Hablamos con el arquitecto que dirigirá la ejecución de la obra de 32 duples que serán construidos con paneles de madera. El sector del rentacar de Canarias y de Lanzarote se recupera lentamente tras el cero que se mantuvo prácticamente en las islas por el estado de alarma en el mes de marzo. Así lo cree el jefe de reservas de Sicar, Juan Carlos Curbelo, la principal empresa de alquiler sin chofer de Canarias. Estamos volviendo poquito a poco a la normalidad. La verdad que hay una gran diferencia. Hemos pasado a finales de junio de casi estar parado completamente y hoy, un mes después, ya estamos a más del 50%. Precisamente Sicar ha conseguido mejorar incluso sus expectativas iniciales y le ha sorprendido lo sucedido en el Hierro. La verdad que sí, donde más hemos notado la subida es en la Isla del Hierro, que creo que con la publicidad que se le ha dado de COVID cero, pues ha subido bastante la ocupación. El sector afronta con ilusión el futuro más inmediato, pero sabe que todo va a depender de cómo se resuelva finalmente el tema de la pandemia. Destacó que gran parte del turista que alquila coches es de las islas. Ahora mismo la mayoría es canario. Hay muchos vuelos, los vuelos canarios están moviéndose a tope, están empezando a llegar peninsulares y ya también vuelos extranjeros están llegando poquito a poco, pero va más despacio. Sicar tiene ahora la mitad de su flota, unos 9.000 coches alquilados en Canarias y más de 1.500 en Lanzarote. Destaca alquiler en islas como El Hierro, donde incluso se han visto obligados a enviar más coches de los que había antes de la pandemia. El Ayuntamiento de Arrecife pondrá en marcha el Plan de Comercio y Hostelería de Arrecife 2020-2023, una iniciativa que busca la revitalización comercial de la capital a través de la definición de una hoja de ruta que incluye medidas a desarrollar en los próximos 3 años y que va dirigido a impulsar y dinamizar el comercio, la hostelería y el turismo del municipio. Un plan compuesto por 6 líneas de actuación y que incluye más de 50 acciones a desarrollar. Una oferta de elevada calidad y que pueda satisfacer, como no, la demanda de la población de Arrecife. El plan ha sido elaborado por la firma Deloitte y está compuesto por 6 ejes estratégicos o líneas de actuación, como quieran definir, y también incluye pues 50 acciones a desarrollar en los próximos años, concentradas en corto plazo, medio y también largo en estos 3 años, del 20 al 23. Este plan tiene varias características que la consultora que ha realizado el plan consideraban elementales y clave. Una, ser competitivos, es decir, tanto el comercio y la hostelería sean competitivos tanto en precio y calidad, que sean modernos y con capacidad de adaptación, es decir, no solamente adaptarse o implantar y desarrollar, aprovecharse de las nuevas tecnologías que pueden mejorar la gestión, sino incluso también adaptarse a las nuevas necesidades y hábitos del consumidor que van cambiando. Otro atributo importante, otro aspecto importante es que sean diferenciados y de calidad, y no solamente diferenciados a través del producto que pueden vender, sino también a través del servicio que prestan, y después verán un concepto que queremos desarrollar con este plan, que esté orientado al cliente local y al área de influencia de la ciudad, pero sin perder tampoco de vista otros segmentos como puede ser el turista y los cruceristas, que sea colaborativo, es decir, que haya una visión común entre la hostelería y el comercio, porque entendemos que hay sinergias muy importantes entre ambos y además también esa relación y colaboración con las instituciones públicas y en concreto con el Ayuntamiento de la ciudad. La herramienta pretende también reforzar a los sectores para superar la crisis generada como consecuencia de la alerta sanitaria del COVID-19, permitiendo a las empresas competir con éxito en el nuevo mercado. El expresidente del Cabildo de Lanzarote, el nacionalista Pedro Sanginés, se encuentra desde ayer ingresado en el Hospital Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria para la realización de un chequeo médico. Fue trasladado tras entender los especialistas en Lanzarote que era lo más prudente para descartar
cualquier anomalía en órganos vitales. Al parecer, tras realizar un fuerte entrenamiento y por un sobreesfuerzo físico, sintió cierto malestar, por lo que fue a urgencias del hospital Dr. José Molina Orosa en Arrecife. Por recomendación médica y para evitar sustos innecesarios, fue enviado a Gran Canaria para que le pudieran realizar diversas pruebas cuyos resultados se conocerán mañana viernes. Gente de su partido ha señalado a Lancelot Digital que se encuentra perfectamente, hasta el punto que sigue encomendando tareas a sus compañeros. Cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma fundamental del Estado. Con estas palabras juraba esta mañana en los salones de la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Lanzarote Manuel Rodríguez su cargo como comisario de la Policía Nacional de Arrecife. Rodríguez, quien sustituye a José Luis Galdón, es un experto en inmigración, habiendo destacado en destinos como Rabat. El comisario reconoce que la llegada de pateras con contagiados por COVID-19 complica aún más las labores humanitarias. Hay un primer problema que es de actualidad casi siempre, desgraciadamente es el tema de la inmigración. La inmigración es un, como ha dicho la comisaria principal, jefa regional de operaciones de la jefatura, importante que hay que abordar de forma multilateral con un apoyo de no solo nuestro sino de todas las autoridades. Y además los problemas migratorios que se presentan en este momento con la pandemia que viene un poco a hacer la solución o dar la acogida adecuada a estas personas más difícil, más complicada. Tenemos ese factor que ha hecho que estén llegando gente que viene contaminada con el tema del COVID-19. Hemos tenido casos en esta isla, hemos tenido casos mucho más serios en la isla de Fuerteventura, que tenemos al lado. Todo eso hace que nuestro trabajo se haga cada vez más difícil y que tengamos que contar con la cooperación de todas las instituciones de la isla. Es un tema que seguimos muy de cerca. Vinter Canarias tiene previsto reforzar las conexiones aéreas entre islas a medida que vaya aumentando la demanda. Ayer corrió cierta incertidumbre en los sectores empresariales de las islas por la orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado, donde se regula por primera vez el servicio mínimo que tendría Canarias en el caso de que se aplicara un nuevo estado de alarma en España, como ocurrió en marzo por la famosa pandemia del COVID-19. La confusión se ha originado porque algunos medios informativos interpretaron como que el Estado obligaba a reducir los vuelos desde ya entre islas. Desde Vinter confirman que, por el contrario, la idea es seguir incorporando aviones y aumentando la frecuencia a medida que la demanda vaya creciendo. De hecho, en estos momentos, Vinter Canarias opera 180 vuelos diarios, cuando en el estado de alarma, en el mes de marzo, bajó la cifra a unos 40. Por lo tanto, los lanzaroteños y los canarios en general pueden estar tranquilos porque esta compañía aérea canaria seguirá manteniendo las frecuencias actuales, incluso puede aumentar en las próximas semanas entre Tenerife y Gran Canaria. Costa Teguise será la primera población de Canarias que cuente con viviendas realizadas con paneles de madera. Exactamente, será una promoción de 32 dúplex independientes que contarán con un piso piloto a partir de octubre de este año y que prevé estar totalmente acabado en verano de 2021. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de ventajas tiene construir una casa con paneles de madera? La madera, de entrada, la gran ventaja que tiene es desde el punto de vista sostenible y medioambiental, pues, puesto que son construcciones de madera contralaminada, madera que ha sido producida exclusivamente con este fin, reduciendo pues las emisiones de CO2 y todo lo que conlleva este asunto. Y por otro lado, otra gran ventaja es ya desde el punto de vista de la calidad de la vivienda final, tanto en el confort como en los acabados, que son mucho más cálidos. Y al mismo tiempo, pues al promotor le permite una ejecución a gran velocidad. Se están montando ahora mismo, ya está en ejecución, y se están montando 4 viviendas en unos plazos que van entre 6 y 8 días. O sea, 6 y 8 días es lo que se tarda en montar lo que es la estructura, que son la envolvente, es decir, los cerramientos que separan la vivienda con el exterior, así como las 2 plantas que forman
cada vivienda. Hay dos cuestiones que mucha gente pregunta. ¿Es fiable la madera contra los insectos y contra la humedad y cambios de temperatura? Estas son maderas que vienen ya tratadas. Es un sistema que, aunque es pionero en Canarias y apenas empleado en España, sí que está muy contrastado y aplicado en Europa Central y Nórdica, por supuesto, y está cada vez pues acercándose más al sur. España precisamente es el país que más atrás va en todo este proceso. Pero las maderas vienen tratadas y son resistentes a plagas, a todo ese tipo de agresiones que pueda sufrir un material constructivo. Tiene unas buenísimas cualidades desde el punto de vista térmico, es decir, que se comporta muy bien con los cambios que precisamente hay en Lanzarote entre la noche, que hace fresco por el día en el que las temperaturas suben bastante, y que al contrario de lo que se pudiera parecer o a mucha gente creer, que no es un material más barato, sino que es un plus de calidad y que aunque el precio de mercado sea equiparable a la construcción tradicional, no tiene nada que ver, en realidad es superior. Si nos fuéramos a hacer una sola vivienda de madera, siempre saldría muchísimo más caro que con la construcción tradicional de bloque y hormigón. Esta construcción, que llevará por nombre Villas Dolce Vita, está promovida por Pitaya Resorts SL, un grupo de inversores italianos que ha creado una sinergia internacional en la que participan un estudio de arquitectura de Roma y el 3 Estudio Arquitectura de Alejandro Muñoz en Lanzarote. Yo lo veo que deberían de organizarlo muy bien, porque los niños la verdad que necesitan entrar seguros y claro, y los papás estar seguros también. Creo que las clases tienen que empezar, ¿sabes? Y que, no sé, hay que vivir un poco, tomar las medidas, porque igual que se ha abierto todo, yo lo que veo es que, como a mí me toca de cerca, los niños y los ancianos los han dejado por el final, ¿no? Y entonces están los niños metidos en casa, llevan 6 meses sin tocar un libro, sin ver a sus amigos, sin relacionarse. Ahora estamos en verano, se ven, se juntan y después no quieren meterlos en clase. Entonces, hombre, yo creo que hay que tomar medidas para que el curso vuelva a empezar y no sé. Como ellos están haciendo lo que les da la gana, yo creo que los niños en septiembre no van a ir al colegio. Después dicen que en septiembre, dicen que para octubre y así. Y vacilándose a las madres y los niños sin estudiar ni nada. Menos mal que hay madres responsables y en su casa los pone a hacer tareas. Hombre, yo prefiero que vayan presencial, porque no es lo mismo. A ver, no aprenden lo mismo y no se estudia igual. Lo que sí deberían, de como yo había escuchado, que deberían de partirlo por la mañana y por la tarde. Sorprendió a propios y extraños la reciente visita del jugador de fútbol Isco Alarcón en pleno corazón de Aría. El atacante madridista se dejó ver y fotografiar con numerosos vecinos norteños, incluido el propio alcalde Alfredo Villalba. No ha sido el único futbolista en visitarnos. En esta instantánea vemos al jugador del Betis, Canales, quien publicaba en sus redes sociales este atardecer lanzaroteño. El defensa de la Unión Deportiva Las Palmas, Mauricio Lemos, también se ha dejado ver. Y también han estado jugadores del mejor circuito mundial de pádel, como son Matías Díaz y Maxi Sánchez, quienes hacían un hueco en su entrenamiento en las instalaciones del Sports Puerto Calero para subir este pequeño vídeo a las redes sociales. Estamos en Lanzarote. Lanzarote. Dándole duro, calor, pádel rápido, pista sí. Rápida. Nos invitaron, ¿no? Sí. Mira, nuestro sparring, ¿cómo está? Reventado. Así que bueno, seguimos entrenando, aunque viajamos un poquito, ¿no? Sí, bueno, unos días de relax para la cabeza de los charnautas y de los warriornautas. Y volvemos, en unos días volvemos. Destacar que Lanzarote está convirtiéndose en uno de los destinos favoritos por sus excelentes condiciones climatológicas, pero sobre todo por su privilegiada situación de casi 100% libre de coronavirus. Los amantes de la comida mexicana en Lanzarote están de suerte, y es que en la primera línea del Varadero ya ha abierto sus puertas el Emma's Cantina Mexicana, un local que de la mano de Geraldine McFadden incorpora a la oferta gastronómica de Puerto del Carmen este establecimiento de comida internacional. Estamos en el Varadero de Puerto del Carmen y es un restaurante mexicano
y todas las especialidades desde quesadillas, enchiladas, ahora tenemos burritos, chile con carne, chile picante, cosas picantes y cosas menos picantes. Atentos a los horarios del Emma's Cantinas Mexicanas. Pues ahora estamos abiertos jueves a domingo. Los jueves, viernes y domingo de 6 de la tarde hasta 10, 11, 12 de la noche. Y los sábados a partir de la 1 de la tarde hasta tarde. Pues ya lo saben, si quieren comer y beber bien, Emma's Cantina Mexicana. Son todos bienvenidos para probar nuestra comida mexicana y nuestros cócteles, que también son muy ricos. Por fin llegó, nos tuvimos que adaptar a cerrar con el tema del confinamiento y del COVID-19 y hoy reabrimos las puertas después de un año y un mes que abrimos por primera vez, pues estuvimos cerrados ahora durante 4 meses. Pues así es, Playa Blanca está de enhorabuena, reabre sus puertas el Liken Restaurante, situado en la primera línea del puerto Marina Rubicón en Playa Blanca. Cuenta con unas inmejorables vistas y una decoración exquisita. El Liken, regentado por el joven chef lanzaroteño Dailos Perdomo, ofrece a toda su clientela una elaborada gastronomía canaria y nacional. Liken Restaurante es un restaurante de comida canaria, un toque moderno, sobre todo tirando al mar, con pescados frescos, mariscos. Trabajamos los arroces, siempre tenemos algo de carne selecta madurada. También tenemos una gran selección de vinos, con una cava muy amplia y un buen ambiente de terraza, con coctelería, con iluminación, sonido para poder estar relajado también después de cada comida o cena. Ahora se han adaptado a las nuevas medidas sanitarias y de higiene, pretendiendo volver a la nueva normalidad. Tenemos todo establecido, tanto en cocina como en sala, todo el equipo para los clientes con los geles hidroalcohólicos. Tenemos el aforo permitido, tuvimos que reducir algunas mesas para mantener los espacios con los clientes. Tenemos la señalización para que tengan su espacio y lo más confortable para los clientes. En julio, Liken Restaurante tendrá un horario provisional que será modificado ya en agosto. De momento, durante julio tenemos un horario provisional, cerramos lunes y martes y el resto de los días de la semana vamos a abrir de 1:30 a 10:30, horario todo continuo. En julio provisional, repito, y en agosto probablemente abriremos seguramente todos los días. El público que vamos a tener, principalmente, espero que sea local, estamos trabajando muy bien con la gente local. Y el turismo, que también es muy importante, está empezando a llegar poco a poco. Nosotros nos hemos animado a abrir ya. No solo se come bien en el restaurante, también se puede pedir la comida para llevar. De hecho, siempre lo hemos hecho, han venido a buscar arroces, alguna comida para llevar, mucha gente que tienen en Marina Rubicón su barco o están en las villas. Y vamos a empezar un poquito más a fondo con eso. Cualquiera que quiera venir, que esté en una villa o quieran cargar un arroz o algunos entrantes, por supuesto lo puede hacer. Para hacer sus reservas llamen al 928-270-587 o al email reservas@likenrestaurante.com. Todos aquellos lanzaroteños que tengan inquietudes y quieran avanzar en su formación, sobre todo en lo relacionado con el turismo y las nuevas aplicaciones tecnológicas, están de suerte. Y es que regresa una nueva edición, exactamente la cuarta, del MBA de Turismo, o lo que es lo mismo, el Máster Internacional en Dirección de Empresas de Turismo y Ocio del Instituto Canario de Turismo. Cuarta edición, que empezará el 17 de septiembre de este año, y el programa superior durará hasta diciembre, y la segunda parte de abril a junio. Cambiamos de sitio, también zona muy cercana al arrecife, porque nos vamos a Puerto del Carmen, en el Hotel Lava Beach. 20 plazas, menos que otros años, justamente para cumplir el distanciamiento y con unas normas para cumplir con sanidad y sobre todo pues, cuidar y velar por la salud de los alumnos. Fundamentalmente profesionales que tengan experiencia y no exclusivamente del sector de turismo. Normalmente es personas que trabajan en hoteles, en restaurantes o en centros de ocio, pero también tenemos alumnos que quieren cambiar de sector, que han estado trabajando, pues hemos tenido desde arqueólogos o criminólogos que han querido cambiar de sector y el máster es una buena entrada para hacerlo. Este año la gran novedad para Lanzarote es el nuevo programa especial en marketing y transformación digital. El máster
La primera parte es común con el de turismo, es decir, de septiembre a diciembre es común, y luego es de enero a marzo. Está pensado para personas no solamente del sector de turismo, sino para cualquier negocio, que lo que estén pensando es dar un paso más allá del modelo analógico. Pues utilizar redes sociales, utilizar las nuevas herramientas tecnológicas, en algunos casos también haciendo e-commerce. Es decir, toda la transformación digital que yo creo que la etapa que hemos vivido pues ha sacado a la luz lo importante de hacerlo, ¿no? De que las empresas tengan ese componente también digital. Es un programa que llevamos 6 años haciendo en las capitales, en Las Palmas y en Santa Cruz, y por primera vez lo traemos a Lanzarote. Pues ya lo saben, los tiempos cambian y los trabajos, y por consiguiente la formación también. Esta es una nueva oportunidad de adaptarse a la era de la tecnología. Menos tonterías, más ahorro. Además, añade líneas adicionales al mejor precio. Ahora, en Informática Lanzarote, más móvil. Para hoy viernes 24 de julio, cielos nubosos en el oeste, disminuyendo al mediodía. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Las temperaturas registrarán pocos cambios, con máximas de 28 grados y mínimas de 21. El viento soplará del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en zonas del interior. En el mar, norte o nordeste fuerza 6 en el oeste y en el sureste, marejada o fuerte marejada. La bajamar será a las 10:34 horas y a las 23:12. La pleamar será a las 4:38 y a las 16:56. Para este fin de semana, día con intervalos nubosos, temperaturas sin grandes cambios y viento con rachas fuertes. Informática Lanzarote quiere acompañarte este verano con los mejores precios. Libros de vacaciones, material escolar, manualidades. Y además, reservando tus libros y material escolar antes del 31 de julio, obtienes mejor precio. Visítanos en Arrecife, Playa Blanca o Corralejo e infórmate de nuestra financiación de hasta 18 meses sin intereses. Adelántate y ahorra en Informática Lanzarote. Contigo, más divertido. ¡Sí! El negocio del rentacar comienza a despegar y empresas como Sicar ya alcanzan el 50% de su flota alquilada. Arrecife presenta un ambicioso plan de comercio a ejecutar durante los próximos 3 años. El expresidente del Cabildo, Pedro Sanginés, acude al Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria para realizarse un chequeo médico. Hablamos con el arquitecto que dirigirá la ejecución de la obra de 32... Hablamos con el arquitecto que dirigirá la ejecución de la obra de 32 duples que serán construidos con paneles de madera.